Saludos a todos y todas, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de asistencia tecnológica para problemas cognitivos y de aprendizaje. Sabemos que esta es la segunda sesión de esta serie de, de conferencias sobre asistencia tecnológica que estamos eh, trabajando a través del decanato de administración y la oficina que atiende los asuntos de la ley 51. Mi nombre es Jasmine Ocasio y en la mañana de hoy les presento al recurso la señora Verónica Carballo Mesa, quien va a estar eh, ampliando unos conceptos que para algunos de nosotros desde nuestras disciplinas ya conocemos, pero es muy importante que podamos ampliar estos foros eh, a otras áreas, incluso usando precisamente los medios tecnológicos como es el video, la grabación, las grabaciones, etcétera. Quería comentarles que este y los demás foros van a estar disponibles a través de Ustream, accediendo a Asuntos de Ley 51, usted puede acceder a esta presentación y la presentación de la sesión pasada. Así que eh, vamos a tener interpretación de lenguaje de señas para aquellas personas que tienen problemas auditivos. Así que, sin más preámbulos, les presento a Verónica Carballo Mesa. Bienvenida, Verónica. Hola, muy buenos días. Vamos a dar comienzo. Eh, ¿Alguien me podría apagar la luz, por favor? Ok. El día de hoy, como bien dijo Jazmín, el tema es asistencia tecnológica para problemas cognitivos y del aprendizaje. Yo siempre he dicho que cuando... Doy una conferencia, a mí me gusta no solo que las personas que están en el público aprendan lo que yo les vengo a mostrar, sino a mí también me gusta aprender de las personas que están compartiendo conmigo el día de hoy. Y estoy segura que dentro del público habrá alguien que sepa mucho más de educación, de aprendizaje que yo porque yo soy especialista en asistencia tecnológica. Así que aquí, si hay alguien que pueda complementar la información, si hay alguien que tenga algo que decir que enriquezca, a mí me encantan esta, esas participaciones porque al final aprendemos todos y enriquecemos esta presentación. Eh, aquí no hay una sesión de preguntas al final. A mí me gusta que en el transcurso de estar dando la charla cualquier persona pueda levantar la mano en el momento en que surja la duda y en ese momento sea contestado. Uno, porque lo hacemos en contexto y dos, porque no se nos olvida la pregunta. A veces decimos, ok, me voy a acordar y al final uno ni se acuerda qué era lo que quería preguntar. Este, o al final yo no sé a qué... Me, la diapositiva que usted puso, que decía, que, y yo no, ni me acuerdo de qué diapositiva estamos hablando. Así que con toda confianza pueden interrumpir. Lamentablemente no me puedo mover del podio porque están grabando esto. A mí me gusta mucho moverme por el salón, pero me tienen un poquito limitada en ese sentido, así que mil disculpas por eso. Pues nada, vamos a empezar de una vez que estamos un poquito atrasados. Todas las personas pueden aprender y tener éxito, pero no en el mismo día, en la misma forma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay alguien del público que quiera interpretar lo que quiera decir? ¿Qué le parece que esta frase? nos quiere enseñar con confianza. ok estamos empezando no, no hay confianza. está bien. lo que quiero decir es que todas las personas todas tenemos la capacidad de aprender. sin embargo no todos aprendemos de la misma manera. En el mismo instante, que lamentablemente es lo que nuestro sistema de educación mayormente pretende. El tema es este, lo vamos a dar hoy, lo evaluamos tal día y todo el mundo debió de aprendérselo. Mm -mm. Claro que no. Hay personas que a lo mejor hoy lo aprenden a través de un PowerPoint, hay personas que a lo mejor lo aprenden el día que ven la presentación en Internet, hay personas que a lo mejor leen un texto y lo aprenden. Todos tenemos la capacidad de aprender pero de forma diferente y en tiempos diferentes. Y eso debe de quedarnos bien claro a todos los que somos educadores y educadoras. Cuando tenemos un estudiante enfrente, para mí ha sido bien impactante cómo, en experiencia personal lo puedo decir, yo tengo un sobrino que en primer año no aprendió a leer, en primer grado, perdón, es que en México se dice primer año, en primer grado no aprendió a leer. Típicamente a un niño que en primer grado no aprende a leer, ¿qué le pasa? No pasa año, se vuelve a quedar en primer grado. Si aprendió matemáticas, si aprendió historia, si adquirió conocimiento de otras áreas, no importa, no aprendió a leer, no pasa. ¿Qué pasó con mi sobrino? Pues en el sistema en el que estaba entendían esto que yo estoy explicando. Él pasó de año y en segundo año, perdón, en segundo grado, él como dos meses después de haber entrado, aprendió a leer y pudo entonces alcanzar al resto de sus compañeros en el nivel educativo en el que se encontraba. ¿Qué hubiera pasado si mi sobrino se hubiera quedado en primer año? Tiene implicaciones no solamente de educación, sino implicaciones a nivel personal, porque para un niño es bien difícil que sus compañeros hayan pasado a segundo y él se haya quedado con los nenes de primero. Entonces, esa autoestima baja, la motivación de estudiar ya no es la misma. Porque yo me siento avergonzado de estar en este salón, etcétera. Así que es bien importante que entendamos esto, empezando por ahí. Aquí todavía yo no hablo de problemas de aprendizaje ni nada. Simplemente todos aprendemos diferente en momentos diferentes. Ok, ahora sí. Los problemas de aprendizaje son bien complejos, créanme. Y de manera sencilla yo puedo decirles que un problema de aprendizaje puede ser un desorden en. Adquiri Estoy hablándoles de la información, en adquirir la información, en almacenar esa información que yo debo de adquirir, en organizarla, porque toda la información que uno recibe tiene que organizarla, en recuperarla, es decir, volver a traer esa información que yo obtuve, que yo almacené, que yo organicé, manipularla, es decir, ya que hice todo lo demás, ¿de qué manera yo puedo manejar esa información? Y en expresarla, porque a lo mejor yo pude hacer todo lo anterior y no necesariamente implica que yo sepa cómo expresar esta información. A lo mejor ustedes se van de aquí y dicen: Qué chévere esta conferencia, me sirvió un montón, está súper interesante, es de mucha utilidad. Y cuando tu compañero de trabajo te dice: Pero a ver, cuéntame de qué se trató, uno dice: Ay, contra, ¿cómo te explico? Puede pasar. Entonces, encontramos que un niño, un estudiante puede tener problemas en estas áreas. ¿Y qué pasa cuando hay un desorden en alguna de estas áreas? Pues va a existir una limitación, una o varias limitaciones, que pueden surgir en la manera en que el niño escucha, en que el niño habla, en que el niño lee o escribe, o en la manera en que va a adquirir su proceso de deletreo. Esto puede afectar también cómo el niño hace o no sus cálculos matemáticos y cómo va a realizar las tareas. Así que estos desórdenes pueden afectar las áreas que están en el otro lado de la columna y las vamos a ir viendo una por una. Ok, es bien importante que entendamos que en los problemas de aprendizaje hay una discrepancia entre la habilidad intelectual y la ejecución académica. Es decir, a veces encontramos estudiantes con los que uno conversa y tú dices, guau, wow, se nota que este chico sabe un montón, se nota que, que es bien bueno. Y cuando lo tenemos en el salón de clases tiene notas pésimas. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Y por qué pongo yo esa foto de un tenista? Porque es, si yo tengo un tenista que es excelente jugador, que hace unos saques magníficos, y para jugar le doy un bate, ¿qué va a pasar? ¿Va a demostrar que es excelente jugador? Seguramente no. ¿Por qué? Porque no le estoy dando la herramienta adecuada para que ejecute la tarea de manera correcta. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes que tienen problema de aprendizaje. Y la asistencia tecnológica puede ser una herramienta correcta para que ellos demuestren que tienen la capacidad de ejecutar la tarea. Okay. Los estudiantes con problemas de específicos del aprendizaje aprenden diferente, igual que todos aprendemos diferente. Cada uno de nosotros nacemos para aprender en un estilo particular de aprendizaje. Que quede claro que no, esto no quiere decir que uno aprende con un solo estilo, sino que un estilo suele ser predominante sobre los demás. Y estudios han revelado que el 50% de las personas aprenden a través de lo que ven. Predomina el sentido de la vista. Un 20% aprende de lo que escucha mayormente y un 30% se llama kinestésico, que es la persona que aprende de lo que puede tocar, de lo que puede sentir, de lo que palpa. O sea, es más en relación a las tareas que ejecuta el cuerpo. A veces decimos, este chico es excelente para manualidades o qué bonito pinta. O, Eso es algo más kinestésico. Uno, uno podría autoevaluarse y decir: A mí me encanta, o yo aprendo mejor cuando escucho repetidamente algo, o cuando lo veo en un video se me queda rapidito. Uno podría evaluar ese tipo de cosas y ver de qué forma aprende mejor. Obviamente, cuando es multi, multimodal, cuando uno tiene que escuchar, que, que lo puede sentir, que lo puede ver, el aprendizaje es todavía más enriquecido. Nosotros aprendemos 10% de lo que leemos. 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y escuchamos, 70% de lo que discutimos con otros. Por eso es bien importante que podamos discutir en clase con nuestros estudiantes el tópico que se esté eh, discutiendo ese día en clase. El 80% de lo que experimentamos personalmente. Y el 95% de lo que enseñamos a otras personas. El aprendizaje debe ser experimentado, eso es básico. ¿Cuántas veces, yo supongo que ustedes recordarán experiencias como estudiantes que tienen un excelente profesor o excelente profesora que les da información que cuando termina la clase tú dices, pero, pero en la, a mí me pasó, yo por eso lo puedo decir. Cuando yo llegué a la y yo venía de México de una universidad, digo, de haber salido de la universidad hacía muchos años, de una universidad bien clásica, eh, yo diría que quizá no tan buena, y entro a esta magnífica universidad con profesores que saben mucho, que hablan tan abstracto, que cuando yo salía de la clase yo decía, ¿cómo lo aplico esto a la vida? Yo no entendí. Y entonces cuando llegaba a casa frustrada y le decía a mi esposo, mira, hoy tocamos un tema que se llama... Eh, construccionismo social, yo no entendí qué es eso, este, porque la profesora dice esto y esto, pero, pero ¿cómo es? Y cuando él me daba un ejemplo de la vida diaria, yo decía, ¿es eso? O sea, estuve tres horas escuchando para, ¿es este ejemplo tan fácil? Si el conocimiento no es aplicable a la vida, olvídense, ese conocimiento se va. Si el conocimiento yo puedo ponerlo en mi diario vivir, ese conocimiento se va a quedar. Y yo lo, a mí me gusta mucho dar ejemplos de mi vida, pero en una ocasión fui a la tienda con mis hijos y entonces había una oferta: esta oferta que si tú compras la camisa que vale, mi hijo necesitaba una camisa, y entonces estaba la oferta de que si tú compras la camisa de 20 dólares, te regalan la otra. Y también había una oferta donde la camisa valía 750 y entonces yo le dije mira cómprate esta que vale 7.50 y él me dijo no esta porque te, te regalan una y yo le decía sí pero vas a gastar 20 dólares y al final cada una te vale 10 te conviene más comprar la de 7.50 y él me decía no porque aquí te regalan una y yo decía ¿Y ¿dónde está el conocimiento de matemáticas él no entendió entonces pues nada son ejemplos de cómo el conocimiento muchas veces uno no lo aplica a la vida pues mira no lo entiendo Así que el acuérdense eso, el aprendizaje debe ser experimentado. Ok, ¿qué pasa con los estudiantes que tienen problemas específicos del aprendizaje? Pues tienen limitaciones significativas en el procesamiento de información por una de las modalidades que ya vimos, adquirir, almacenar, eh, cualquiera de las que ya mencionamos ahora. Aprenden mejor por el estilo de aprendizaje que constituye su fortaleza. Los estudiantes con problemas específicos del aprendizaje presentan dificultades en la forma en que el cerebro adquiere la información, la almacena en la memoria, la organiza y la analiza, la recupera, es decir, cómo la trae de la memoria y en la forma en que se expresa. Y nada, vamos a hacer un ejercicio bien rapidito. Quiero que pueden hacerlo en su cabeza, pueden escribirlo, eh, nada más la clave. Aquí hay unas tareas que son parte de lo que un estudiante tiene que hacer en su diario vivir. Quiero que al lado de cada tarea ustedes me pongan qué destreza es la que se tiene que usar, si adquirir, si almacenar, cualquiera de esas. Ahorita les voy a dar un minutito para que lo hagan. Pueden Al lado pueden escribir la A de adquirir o la O de organizar y enseguida en vamos a, a discutirlo. No es un quiz, nadie les va a revisar. No tienen que escribirla con que nada más ustedes pongan la clave de cuál corresponde cada una, es suficiente. Ok, voy a cambiarle para ver las respuestas y ustedes me dicen si era lo que ustedes pensaron. Proveer prioridad a tareas implica que la persona pueda, ¿estaban bien? Organizar la información. Recordar instrucciones es recuperar la información. Responder a tiempo también es recuperar la información. Utilizar destrezas de planificación y secuencia es organización. Comprender información es adquirir información. Participar en clase es expresar información y analizar y solucionar problemas es manipular la información. Salieron con una A? Si no no importa, aquí no vale. Y esa es otra, que la nota es tan y tan importante en nuestro sistema. Ok, ¿qué áreas de aprendizaje se afectan? Cuando hay una limitación en las modalidades que acabamos de ver, pueden verse afectadas diferentes áreas. Por ejemplo, comprender lo que se ve o lo que se escucha. El razonar la información que uno recibe. También esto puede deberse cuando hay un, déficit, un problema perdón, específico del aprendizaje puede haber una dificultad en la expresión oral, en la expresión escrita, en la lectura prolongada, en los cálculos y razonamientos matemáticos y en la ejecución de tareas. Ok, ¿por qué el uso de asistencia tecnológica? Para los que no sepan, asistencia tecnológica es cualquier servicio o equipo que ayuda a una persona con impedimento a mejorar, mantener aumentar sus capacidades funcionales asistencia tecnológica no cura nada que con asistencia tecnológica a esta persona se le va a curar la dislexia se le va a nada no asistencia tecnológica no cura nada aumenta mejora o mantiene la capacidad funcional así que ¿Por qué usar asistencia tecnológica cuando los problemas de aprendizaje son persistentes? Es decir, mamá y papá ya trataron por todos los medios de que estos problemas se solucionaran y no ha habido una respuesta que mejore la situación. Asistencia tecnológica entonces es la herramienta. Asistencia tecnológica compensa, no remedia. Va a compensar aquella limitación que existe en el individuo pero no la va a solucionar. Y eso debe de quedar bien claro. El problema va a seguir existiendo, pero asistencia tecnológica es la herramienta que va a hacer que den el brinquito y que puedan seguir adelante. Como yo les dije en la sesión pasada, asistencia tecnológica es una herramienta para todos y para todas. No importa el impedimento, no importa la edad, asistencia tecnológica puede ayudar. En el caso de los estudiantes y las estudiantes, aumenta la independencia, que es lo que siempre asistencia tecnológica busca, que el estudiante o la persona sea independiente lo más que se pueda. Y algo bien importante, reduce la frustración. Tener un estudiante que constantemente está frustrado porque no puede realizar sus tareas, porque saca malas notas, miren, ese estudiante se nos va a dar de baja. Ese estudiante, aunque siga en el salón de clase, va a salir mal. Así que hay que darle los elementos que le ayuden a mejorar. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy: asistencia tecnológica, en la lectura, en la escritura, en las matemáticas, en la organización y memoria y para la atención. Vamos para allá. En cuanto, en cuanto a la lectura y la asistencia tecnológica, cualquier duda que tengan por favor me detienen y me dejan saber o si voy muy rápido. En cuanto a los problemas de procesamiento de información secuencial o racional que nos afectan la lectura, ¿qué vamos a ver en este tipo de problemas? Pues la transposición de letras. Y yo les puse unos ejemplitos a los lados. Cuando dice C, el nene o la nena a lo mejor leen es Cuando dice LOS, van a leer Sol. Acuérdense, yo quiero que esto quede bien claro, que los problemas de aprendizaje son un problema en la manera en que el cerebro... Procesa la información. Muchas veces tendemos a decir: es que este es un niño vago, es que yo ya le di la oportunidad y ni así. Sí, porque no se trata de darle la oportunidad solamente, acuérdense, se trata de darles las herramientas. Otra, otro problema que puede suceder en la lectura es la inversión de letras de simetría opuesta. Por ejemplo, el niño puede leer en lugar de Fabiola, puede leer Fadiola. Y el problema es que no, de verdad no se da cuenta que lo está haciendo. No es que sea un niño tonto que no sabe leer, es que no se da cuenta. El cerebro lo está procesando de una manera diferente. También se saltan palabras y se saltan líneas. Tienen dificultad en mantener el foco en el material. La lectura es laboriosa y lenta. Estos nenes que vemos que les cuesta muchísimo trabajo leer. Dificultad en secuencia y, organ y organizar la información de forma detallada. Y la escritura y las matemáticas también pueden verse afectados. Pero es lógico si hay un problema al leer lo que yo estoy viendo, no importa que estos sean números, igual me voy a saltar un número, igual lo voy a invertir, así que por esa razón la matemática y la escritura se puede ver afectada. Si tenemos un chico que se salta palabras o se salta líneas, ¿cómo queremos que entienda el material que está leyendo? Otro problema de la lectura es en el pensamiento auditivo. Es decir, un, una persona que tenga dificultad en entender lo que escucha, y no es porque tenga un problema auditivo que esto quede claro, es porque el cerebro está procesando lo que se oye de manera diferente. Ese niño, a lo mejor uno dice, mamá, llévala al audiólogo, a mí se me figura que no escucha bien. Y lo van a llevar al audiólogo y ese niño va a oír perfectamente bien, porque no son los componentes fisiológicos de su... Este, o anatómicos de su oído, es el cerebro. Y ahorita vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio eh, que nos va a ayudar a entender esto que yo les estoy diciendo. Cuando la persona tiene dificultad en el procesamiento auditivo, va a haber una dificultad también en la decodificación. ¿Qué es la decodificación? Cuando nosotros juntamos una S con la A, ¿qué ¿cómo suena? Sa. Lo sabemos nosotros, lo vemos y lo podemos leer. No necesariamente un chico que tiene este problema va a saber eso que nosotros sabemos. Lentitud en la velocidad de la lectura, claro, si yo no sé decodificar, pues como no voy a leer lento. Dificultad en la comprensión por obvias razones y la escritura puede también estar afectada. Cuando la dificultad no es auditiva, sino es en el procesamiento visual, es decir, el cerebro está procesando de una manera diferente lo que está viendo el estudiante o la estudiante, pues se van a confundir letras de simetría opuesta. Yo voy a escribir la P por la Q o la M en lugar de la W o la B en lugar de la D, etc. El reconocimiento de errores, es decir, el niño puede ver que escribió un error y no va a percibir que escribió un error. Y entonces nosotros decimos, es que tiene muchas faltas de ortografía, sí, porque él no se está dando cuenta que tiene esos errores en la escritura, aunque los vea. Obviamente va a haber lectura laboriosa y lenta, pobre tolerancia a la lectura, porque entonces este nene va a tener tanta dificultad en leer que no va a querer leer, eh, dificultad en la comprensión y otra vez matemáticas y el deletreo pueden estar afectados. ¿Qué ven ahí? Levante la mano la, la persona que ve a la joven. Ok. Levante la mano la persona que ve a la vieja. Levante la mano la persona que ve a ambas. Ok. Se dan cuenta que hay personas que no ven a ambas. ¿Ya las vieron? Quiero que todo mundo las vea. ¿Quién todavía no ve a ambas? Ok. ¿A quién, a quién, a quién no ves? A ¿Tú, tú no ves a la joven y usted a la vieja. Vamos. Ok, les voy a, les voy a. No me dejan mover, pero. La vieja. La vieja es la parte negra. Me voy a mover un poquito. Ok. En el caso de la vieja. Nariz, una nariz grande y este es su ojo esta es su boca y su mentón y esto es como si tuviera un abrigo ¿ya todo el mundo vio a la vieja? ok, la joven está así como como de perfil y entonces vemos que esta es una naricita esta es su oreja Nada, este es el mentón este es su perfil, este sería su cuello como que trae un collar y entonces el abrigo y, y ¿Y esto es lo que le cubre la cabeza todo el mundo ya vio a la joven ahora no ok que luego te la enseño pero, pero es chévere que veamos que aquí hay una o más personas que no ven a alguien y tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro procesa la información que estamos recibiendo así que vamos a hacer este otro ejercicio Quiero que cuando yo diga tres, todo el mundo va a mirar el texto y va a decir el color, no la palabra. Ok, vamos a empezar. Una, dos, tres. Verde, azul, su... Amarillo. Su... Y si no nos equivocamos es porque íbamos tan y tan lentos que no había manera de equivocarnos. Pero todo el mundo empezó en coro, verde, rojo, y ya de ahí se fue descomponiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro de todos nosotros ve una letra y ¿qué hace? Lee. Esa es la forma en que nuestro cerebro aprendió a decodificar o a leer en términos este, simbólicos una letra. Si nosotros le enseñáramos esto a un N preescolar que se sabe los colores, pero que no se sabe las letras, te lo diría así. ¿Por qué? Porque su cerebro está decodificando ese conocimiento que tiene. Él no conoce los sonidos de las letras, pues nos va a leer los colores. Así que estas confusiones de nuestro, fue una resistencia del cerebro porque se atraviesa esta información que ya tiene previa. Y esto es. Un, un asunto de percepción visual. Pues, ¿qué percibe el cerebro? Letras. ¿Y qué les pido yo que me lean? Colores. Pues, es bien difícil para el cerebro. Pero eso es para que se den cuenta cómo no es tan sencillo cuando yo les digo aquí hay un problema que tiene que ver con cómo el cerebro interpreta la información. Por, les quiero poner como ejemplo este, eh, esta condición que se llama sensitividad escotópica donde la persona, su cerebro va a interpretar todo lo que ve, figura a fondo, blanco-negro, lo va a interpretar de una forma bien equivocada. Y entonces vamos a tener personas que cuando ven el libro, el texto lo ven borroso, así. No importa que traigan gafas, lo van a ver así. Esos son, esos son los síntomas de esta condición. El efecto remolino es que las letras van a darles como vuelta. Y a veces nosotros escuchamos nenes que dicen, es que las letras se mueven, es que me mareo cuando leo. Y uno dice, ay, ¿cómo se va a marear? Miren, puede pasar. Entonces está el efecto columpio donde las letras se van haciendo así. Ustedes, si, las, si nosotros tuviéramos un texto donde las letras se nos hicieran así, ¿podríamos leer? No podríamos leer. Y lo mejor es un, un nene que puede presentar un tipo de condición semejante a esta, puede quejarse de dolores de cabeza, de que los ojos se le irritan, de que se siente mareado o incluso puede llegar a tener náuseas, fatiga visual, es decir, se cansa, ya me cansé. Y uno dice, ¿cómo se va a cansar si apenas empezó a leer? Y entonces es un nene con pobre tolerancia a la lectura. Aunque ustedes no lo crean, la sensibilidad escotópica se cura, entre comillas, cuando tú el fondo blanco le pones algo encima que le cambie el color. Si tú le pones una mica como esta, que es transparente y que te permite ver las letras y que va a hacer que el fondo ya no sea blanco, mira, pling, como magia. Todos estos efectos se van. Algo así de sencillo, porque, bueno, yo no sé, nuestro cerebro es maravilloso y es una incógnita, pero el cerebro procesa diferente en esos casos cuando tú cambias el color de fondo, que en este caso, en la mayoría de las ocasiones, los libros de texto tienen el fondo blanco y las letras negras. Así que uno puede experimentar a veces con esto. Algunas estrategias de acomodo que podemos hacer cuando hay dificultades en la lectura. Pues una es proveer tiempo adicional, que este nene tenga, que no esté compitiendo en tiempo con sus compañeros porque sabemos que no va a dar el ancho y que es causarle frustración, pedirle que en el mismo tiempo que el resto haga la lectura. ¿Qué podemos hacer para ayudar a este chico si ese fuese el caso? Pues darle información previa sobre lo que está leyendo. Le podemos hacer un resumen o le podemos hacer preguntas relacionadas con el tema o le podemos dar puntos clave sobre lo que la lectura va a tratar, de manera que cuando esté leyendo le haga más sentido porque ya tiene un conocimiento previo de lo que va a leer. También podemos en muchos casos evitar la lectura en voz alta. Muchos profesores y profesoras tienen la creencia y puede resultar en algunos casos, yo no digo que no, que exponer al niño a leer en voz alta, lo va a ayudar porque como no quieren pasar la vergüenza, van a leer mejor. El problema es que no es una cuestión de voluntad. No es que el niño no quiera leer mejor o que no se esté esforzando. Igual va a leer mal. Y entonces estamos avergonzando a este niño frente a sus compañeros y compañeras y, y, en, y la experiencia de la lectura cada vez va a ser más difícil para él y cada vez va a haber más resistencia de leer. Así que podemos evitar, cuando el proceso todavía está pues, fluyendo, que leen en voz alta. Se le pueden proveer láminas, fotos o vídeos relacionados al contenido de la lectura. Otros acomodos puede ser proveerle fotocopias claras con oraciones o palabras relevantes en realce o con letras diferentes. También se puede estimular a un par para que sirva de lector. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron que en el residencial Luis Llorenz Torres se hizo un programa donde nenes que tenían dificultades de lectura tenían nenes de escuela elemental que leerle cuentos a nenes preescolares, a nenes mucho más pequeños, en voz alta. Y fue un programa súper exitoso porque al leerle a nenes más pequeños, en primer lugar no se sentían... Juzgados porque los nenes pequeños ni sabían leer. O sea que eventualmente si ellos se equivocaban, nadie iba a estar ahí para decirles te equivocaste. Y otra, cuando los nenes pequeños los veían llegar y se entusiasmaban de saber que su lector había llegado, pues este nene sentía esta, este impulso de tener que leer cada día mejor para que su pequeño escuchara la lectura que ellos, que eran los lectores, tenían que hacer. Entonces, hay estrategias que uno puede... Hacer para ir ayudando a los niños en el proceso. Y hubo otro programa donde a las escuelas se llevaban perros, perros de compañía, y los niños le leían a los perros. Pues qué mejor compañía un perro que se te echa a un lado, que no te va a criticar, que va a estar quieto. Miren, también resultó, obviamente, no es que esto resuelva de manera mágica, uno usa las herramientas en el proceso.